Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad me gustaría presentar muy brevemente una visión general de la ascensión. Ya sé que de antemano algunos de ustedes ya tienen una muy buena idea de lo que representa todo esto, pero no quisiera presumir que todos y cada uno de ustedes que lea o escuche este mensaje ya conoce suficientemente sobre el tema. En esencia, la ascensión es un despertar espiritual y también un paso hacia el próximo nivel de desarrollo y consiguiente evolución espiritual. Antes de su inicial reencarnación en este planeta, ustedes escogieron nacer en un cuerpo físico precisamente para experimentar y aprender todo lo que la Tierra tenía para ofrecerles. En la mayoría de los casos, ustedes aprendieron, mediante su nacimiento en cada una de sus vidas pasadas y en la actual, pese a que traían consigo una limitada comprensión acerca del ser espiritual que ustedes son. Por ello, justamente ahora estamos aquí, para ayudarlos a expandir su nivel de concienciación sobre ustedes mismos y también para apoyar a aquellos que desean dar ese paso adelante, el cual les permitirá moverse hacia el próximo nivel de su desarrollo espiritual. La ascensión ocurre para que ustedes se gradúen de la escuela de la Tierra y así puedan ser promovidos al próximo nivel de su evolución espiritual una vez que hayan completado todos sus estudios en este planeta. Cuando ustedes asciendan, se moverán más allá de la tercera dimensión y dejarán atrás muchas de las limitaciones que tienen en el planeta Tierra, un mundo tridimensional donde ustedes recuperarán una conexión consciente más completa con vuestro yo superior y con Dios, la fuente creadora de todo lo que es. La Tierra es un planeta multidimensional. Eso quiere decir que existe simultáneamente en muchas dimensiones y en cada una de estas dimensiones consecutivas hay un nivel de concienciación espiritual más y más grande. De hecho, cada una de las dimensiones está separada de la otra por el nivel de conocimiento consciente o, si se prefiere, por el nivel de concienciación espiritual correspondiente a esa dimensión en particular. Para propósitos del presente análisis, siempre nos referimos al hecho de que el actual planeta Tierra y conjuntamente su población estará ascendiendo su nivel consciencial espiritual para transformarse en un planeta Tierra de la quinta dimensión. En realidad, las distintas dimensiones no están numeradas, sino que el uso de estos números o de esta nomenclatura ordinal dimensional, primera, segunda, tercera, etc., hace más fácil que podamos hablar de todas ellas con algún orden correlativo. Por ello, el término de quinta dimensión es una popular referencia conceptual que es utilizada por mucha gente. La Tierra de la quinta dimensión es un planeta físico y las experiencias ahí son un tanto similares a aquellas que ustedes están terminando de vivir en la actual Tierra de la tercera dimensión. Sin embargo, algunas de las diferencias estriban en el hecho de que la gente de la Tierra de quinta dimensión estará más conscientemente conectada a su yo superior, siendo mucho más conscientes de la unidad que existe entre todos los seres creados por la fuente creadora de todo lo que es. Precisamente, en razón a esta comprensión, la Tierra de la quinta dimensión es un planeta muy hermoso y lleno de paz, amor y armonía. En la actualidad, existen muchos trabajadores de la luz sobre el planeta Tierra que están ahí justamente para ayudar a la gente en su labor de preparación, tan necesaria para su ascensión. En el futuro, ellos completarán su propia ascensión y cumplirán la misión de enseñar alrededor de todo el mundo. En este momento, la ayuda que algunos de estos trabajadores de la luz están prestando es la de canalizar mensajes de Sananda, Jesús, los arcángeles, los maestros ascendidos y muchos otros seres dimensionales superiores. A través de ellos, estos seres envían sus mensajes de amor y energía a la humanidad de la Tierra. Los trabajadores de la luz son personas cuyo origen proviene de dimensiones más altas
quienes han encarnado en la tierra en estos tiempos precisamente para ayudar en este proceso de ascensión. A lo largo de milenios, la mayoría de estos trabajadores de la luz han encarnado en la tierra muchas veces, a veces como maestros y líderes espirituales, ayudando y respaldando el desarrollo espiritual de las personas encarnadas sobre la tierra. En este tiempo previo a la ascensión, hay algunas decisiones que ustedes necesitan asumir con relación a su futuro, y tienen varias opciones, a saber. Primera, pueden escoger permanecer como ustedes son, continuar viviendo su vida e ignorar completamente la ascensión. Segunda, por otra parte, ustedes pueden llegar a ser más espiritualmente conscientes y trabajar con su yo superior y sus guías espirituales en un nivel más consciente y decidir quedarse sobre esta tierra de la tercera dimensión para terminar de vivir lo que les queda de su vida natural, aunque en un estado de mayor despertar. Tercera, finalmente, ustedes pueden tomar la decisión, cuando llegue el tiempo, de ascender físicamente a la tierra de la quinta dimensión. No hay decisiones equivocadas, y ustedes pueden confiar en sí mismos y seguir los dictados de su corazón en relación a qué es lo mejor para ustedes en el terreno personal. En el futuro vendrá un tiempo en el que habrá una ascensión en masa de todas aquellas almas que deseen ascender. Ese tiempo será determinado cuando las personas estén listas, puesto que no hay una fecha predeterminada para que ocurra esa ascensión colectiva. Cuando llegue el tiempo para que la mayoría de la gente tome la decisión de ascender o no, estas personas comprenderán exactamente qué pasará si ellos ascienden, y en consecuencia sabrán en ese momento qué es lo que ellos tienen que hacer para prepararse para ello. Una parte de esta su preparación es llegar a estar más conscientemente conectados con su propio ser espiritual, con su yo superior. Vuestro yo superior es el ser espiritual completo que, en esencia, es usted mismo más allá de todas sus vidas físicas. Cada persona sobre la tierra es capaz de abrirse hacia su propio yo superior con el objetivo de lograr una reconexión consciente, así como una guía por parte de él. Estar reconectados y adecuadamente alineados con vuestro yo superior les ayudará grandemente durante los años de preparación que restan para la ascensión. Las personas pueden también llamar directamente a sus propios guías y a cualquier maestro dimensional para que les ayuden. Durante estos años de un despertar espiritual expandido y en preparación para la ascensión, es especialmente importante estar muy bien conectados con sus guías para que ustedes puedan aprender a confiar en ellos y entender en mejor forma la empresa o emprendimiento en el que ahora ustedes están inmersos. A pesar de que la ascensión final será una ascensión en masa, de todas maneras, este evento es un proceso y una experiencia de carácter muy individual. Eso quiere decir que cada persona tiene que prepararse por sí misma de una manera tal que sea lo mejor y más adecuado para ella. Por supuesto, esta preparación puede ser un poco diferente para cada uno, porque cada persona está empezando su propio proceso de preparación hacia la ascensión desde un grado diferente de concienciación de su yo superior y con base en un conjunto de creencias espirituales diferentes de los demás. Sepan que ustedes no tienen que asumir una decisión final acerca de ascender o no a una dimensión superior, sino hasta el momento de la ascensión en masa. Sin embargo, ustedes pueden darse a sí mismos la oportunidad de ascender, comenzando ahora mismo su preparación para este gran evento. Es importante que sean más abiertos a vuestro ser superior y se decidan a la búsqueda de verdades espirituales y entendimientos más grandes. Ustedes pueden discernir lo que necesitan leer o escuchar y también tendrían que priorizar con qué personas necesitan estar en este tiempo de su proceso de ascensión.
Esto pueden hacerlo siguiendo los dictados de su corazón, puesto que desde su corazón percibirán nítidamente todo aquello que resuene plenamente en su espíritu. Yo siempre estoy listo para ayudar a todos los que piden mi ayuda. Con mucho amor, Ashtar Sheran.